Hola, soy Benjamín Muñoz y en la nota de hoy vamos a ver el acto de fiestas patrias de la enseñanza básica. Vamos con la nota. Sebastián Avendaño, ¿y qué vas a bailar? Caporal. ¿Y en qué consiste? Consiste que fue un baile hecho en Bolivia y se fue hacia el norte y del norte volvió acá y uno lo representa para que se puedan hacer distintos bailes. En que la mujer debe mover mucho su cintura, expresar sus sentimientos y el hombre debe estar saltando y estar coqueteando a la vez con la gente que está a su alrededor. ¿Y cuánto tiempo practicaron el baile? Como 4 semanas, 5 semanas por ahí. Hola, soy Oliver González. ¿Qué le ha parecido el acto? Me pareció muy bien, bien organizado. ¿Cuál es el acto que más le ha gustado hasta ahora? En particular, bueno, a mí me gustan harto los actos de los niños más chicos. Son más célebres, más emotivos. ¿Cuál ha sido su acto favorito? El de mi hija, el de la torre de Kinder A y el de tercero A. ¿Qué fue lo que más le gustó del acto de su hija? Que bailaron todas las razas completas y que no distinguen a ninguno, que sean peruanos, sean bolivianos, ninguno. Entonces, creo que eran todos iguales. ¿Qué le pareció esta actividad? Me pareció muy entretenida, donde todos compartimos y vemos lo que los niños hacen, los apoderados se maravillan con los bailes y los profesores muestran la preparación que tienen con los alumnos. Desde agosto que están con los ensayos, pero es lindo, vale la pena y cualquier esfuerzo es recompensado. Bueno, la actividad del 18 de septiembre o celebración de las fiestas patrias son de muy buen nivel, de muy buena calidad. ¿Qué destacaría de estas actividades? Fundamentalmente las ganas de participar de los niños, la preocupación de los papás y por último también muy importante la preparación que realizan sus profesores de las actividades que realizan. Espero que les haya gustado la nota de hoy, soy Bastián Picardo y nos vemos en la próxima nota.